Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Energía para la industria. Diseños. Diseños y el mejor algodón. En www.doctorinc.com.ar. Arroba Doctorinc Remeras. Doctorinc. Ya comienza Cash is King con Alejo Rodríguez Casio en Neura 89.7. Sesión iniciada. Si yo les dijera que tienen en su cuenta todos los días 86.400 dólares, mejor incluso, y que los pueden gastar como ustedes quieran. Y ustedes pueden agarrar con esa plata y pueden hacer lo que ustedes quieran. Pueden comprarse ropa, pueden cambiar el celular, pueden ir a comer afuera, pueden donarla, pueden invertirla en Bitcoin, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahora, cuando llega al final del día, esos 86.400 pesos o dólares expiran, ¿sí? No se pueden guardar para el día siguiente. Y cuando ustedes a la mañana se levantan de vuelta, tienen de vuelta la misma cantidad de plata para gastar de vuelta, pero no pueden recuperar lo que gastaron, o lo que no gastaron, mejor dicho, el día anterior. ¿Qué harían? Obviamente creo que todos dirían, bueno, che, esperá, tengo esa plata para gastar y si no la gasto, la pierdo. Obviamente aprovecharíamos hacer lo máximo, o sacar el mejor rédito posible, ¿no? Y pasarla bien y aprovecharlo y gastarla de alguna manera. Bueno, eso es la cantidad de segundos que tenemos todos los días, ¿sí? Todos los días tenemos 86.400 segundos para aprovechar el día, ¿no? Y aprovechar el día quiere decir pasarla bien, aprender, estar con amigos, con familia, con parejas, hacer lo que tenga ganas de hacer, ¿no? Pero aprovechar el tiempo. Así que hoy he escuchado un podcast y a la mañana, yo muchas veces a la mañana hago ejercicio físico y me pongo en un podcast para escuchar, hacer al mismo tiempo un poco también de ejercicio mental. Y escuchaba esto y me pareció interesante y dije, che, se lo voy a contar a toda la audiencia para que lo pensemos juntos, ¿no? De cómo cada día es una oportunidad de aprovecharlo, ¿no? Y me gustó esta idea de pensar como si fuera dinero y cómo uno lo aprovecharía. Bueno, y obviamente, cómo aprovechar el tiempo. Y ya que estamos con esto de aprovechar el tiempo y tenemos ahora una hora por delante, vamos justamente a aprovecharlo lo máximo posible. Por suerte, ustedes tienen que yo hablo rápido. Es como que puedo meter más temas en una hora de lo que uno podría meter, o alguien normal, entre comillas, que uno podría meter en un momento con una pausa normal. Hoy voy a estar solo por un tiempo. Les cuento, Male tiene un tema personal que está solucionando, así que hoy no nos va a poder acompañar. Así que una parte del programa voy a estar solo, en realidad no solo, voy a estar con ustedes, obviamente, y con los chicos de la Produ que me están mirando del otro lado, pero después, dentro de un rato, dentro de media horita más o menos, vamos a hacer una entrevista con dos chicas, con dos mujeres hiper interesantes que conocí hace un par de semanas, que se dedican a temas de educación financiera de una manera distinta a la cual estamos acostumbrados en este programa a hacerlo. Y me parece que es súper relevante y muy interesante. Después les cuento cómo las conocí y creo que está bueno el mensaje que quieren impartir y bueno, lo quería compartir con ustedes. Así que dentro de un rato vamos a tener una entrevista, como les decía, distinta, interesante, que creo que también los va a movilizar un poco y los va a hacer pensar. Bueno, tengo que agradecer un montón a todo lo que está pasando con la gente allá afuera cuando me cruzo con alguien, en la universidad, en la calle, etcétera, cómo nos van tirando ideas por el programa, sobre el juego, que hoy vamos a volver a jugar, sobre los temas, digamos, que estamos viendo y bueno, nos dicen que cada vez nos siguen más y que lo van como de alguna manera contándole a los amigos y a familias que tenemos este programa. Así que les agradezco, porque la verdad que obviamente esto lo hacemos por ustedes, es una comunidad que estamos generando entre todos. Hoy es el programa o el episodio 8, así que
ya hace un tiempito, tampoco tanto, pero hace un tiempito que estamos acá y les agradezco siempre estar del otro lado, tanto sea en vivo como los que lo ven después por YouTube o por Twitch o por alguna de las redes que tenemos. Bueno, muy bien, les cuento de lo que vamos a hablar hoy. Con muchas personas que hablé del programa, me hicieron una pregunta similar, obviamente no con las mismas palabras, pero una pregunta similar que es, che, ¿por qué todo el mundo habla de esto de la Fed? Y o sea, ¿qué es esto de la Fed? Que alguna vez lo hemos nombrado, la Fed es el sistema de bancos centrales de Estados Unidos, porque es más de un banco central, ahora lo vamos a ver. ¿Y por qué todo el mundo habla del tema de la tasa de interés de la Fed? ¿Y por qué es importante? ¿A mí qué me importa? Yo vivo en Argentina, cobro en pesos, ¿por qué me afecta eso? O sea, ¿qué tiene que ver Estados Unidos, la inflación de Estados Unidos, la tasa en Estados Unidos con lo que pasa acá en Argentina, o con lo que pasa en Japón, o con lo que pasa en Francia o en Sudáfrica? O sea, ¿qué tiene que ver? Entonces, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de por qué todo el mundo, cuando digo todo el mundo me refiero literalmente todo el mundo, mira a Estados Unidos, mira su inflación y mira su tasa de interés, y vamos a ver por qué eso afecta a todos, ¿sí? Y cómo eso nos afecta a nosotros, al bolsillo nuestro, cómo eso afecta a las compañías de Argentina o cómo eso afecta a la compañía, hoy les voy a mostrar un ejemplo concreto, por ejemplo, Mercado Libre. Vamos a ver, che, ¿por qué cuando Estados Unidos sube o baja la tasa, le afecta a Mercado Libre? Por poner un ejemplo, le traje Mercado Libre, que es una compañía que todos conocemos. Si Mercado Libre es una compañía que se dedica al e-commerce y se dedica a los medios de pagos, está en América Latina, digamos, ¿por qué le afecta a Estados Unidos a Mercado Libre? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo eso antes de la entrevista que les prometí, y creo que está bueno porque, de vuelta, es algo que no nos suena tan natural o tan cercano y, sin embargo, queramos o no, nos afecta. Así que, antes de eso, pero relacionado con esto, vamos a hablar de la frase de la semana. ¿Sí? Tenemos una frase de la semana que vamos a poner ahora en pantalla, que lo dijo el CEO de JP Morgan. JP Morgan, muchos lo deben conocer, es el banco más grande de Estados Unidos y el banco más grande del mundo, ¿sí? Es el banco más grande del planeta. Y Jamie Dimon, él es el CEO ya hace mucho tiempo de este banco, del banco JP Morgan o JP Morgan, como quieran llamarlo, y dijo una frase hace muy poquito, hace uno o dos días, que fue noticia, obviamente una persona así, el CEO del banco más grande del mundo, cuando habla la gente lo escucha, y dijo una frase parecida a lo siguiente, ¿no? Que él está esperando o que él cree que puede ser posible una inflación más resiliente y tasas más altas de lo que los mercados esperan. ¿Sí? Nuevamente, el CEO de JP Morgan hace unos dos días dijo justamente que que sería posible, que se están dando una serie de circunstancias o acontecimientos en Estados Unidos que podrían llevar a una inflación más resiliente. Más resiliencia quiere decir más difícil de bajar, ¿no? O sea, como más, algo, cuando algo es resiliente es que se la banca, ¿no? Que vos lo querés bajar y dice no quiero bajar. Entonces, una inflación más resiliente, más difícil de bajar y además tasas más altas de lo que los mercados esperan, ¿no? Y de vuelta, traje esta frase porque es importante. Obviamente todo el mundo escucha a este señor, a Jamie Dimon, porque es el CEO del banco más grande del mundo y de alguna manera nos introduce a algo que les quiero contar hoy que tiene que ver con esto de la tasa de interés de Estados Unidos. Así que, ¿cuál va a ser el activo de la semana? El activo de la semana va a ser el bono de Estados Unidos a 10 años. Hay un montón de bonos en el mundo, hay un montón de bonos además de Estados Unidos, pero en particular hay un bono que todo el mundo mira, que es el bono de Estados Unidos a 10 años. ¿Sí? Es más, a veces se le dice que es el bono risk-free. ¿Qué quiere decir risk-free? El bono libre de riesgo, ¿sí? Que en realidad no es libre de riesgo, porque Estados Unidos tampoco es libre de riesgo, podría defaultear, pero bueno, dentro de lo que tenemos en el mundo, es tal vez de los bonos más, diría, sí, más seguros o más, de vuelta, libre de riesgo que uno podría pensar. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Poneme el próximo gráfico, vamos a poner un mapa de Estados Unidos, el que no está viendo el programa, les cuento lo que estamos viendo en pantalla. Acá tenemos un mapa de Estados Unidos que está pintado con colores, ¿sí? Está pintado con colores no por cada estado. Ustedes saben que en Estados Unidos a los estados, o mejor dicho, a las provincias se le dice estados, ¿sí? O sea, por ejemplo, San Francisco es un estado, o Chicago en vez de ser provincias, pero es lo mismo, es el concepto de la provincia. Y este mapa lo que nos muestra no es eso. No les muestra cada provincia o cada estado pintado de un color, sino que les muestra de alguna manera como regiones pintadas por color. Si yo tendría que traducir esto a un mapa de Argentina, por ejemplo,
estaríamos, no es el caso, estamos viendo el mapa de Estados Unidos, pero si fuera un mapa de Argentina, tendríamos un mapa de Argentina pintado por regiones. O sea, tendríamos, por ejemplo, la región patagónica por un lado, la región cuyana por el otro, con Mendoza, San Juan, San Luis. Tendríamos a la región mesopotámica por otro lado, tendríamos a la región pampeana, a la del NOA y a la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? La ciudad de Nueva York es como una región en sí misma, sería como la ciudad de Buenos Aires, y después el resto de Estados Unidos está dividido en regiones, como si fueran acá Cuyo, Patagonia, Mesopotamia, NOA, Pampa, etc. ¿Sí? Entonces, si querés, sacame el mapita. ¿Cómo funciona o qué es el sistema de Reserva Federal de la Fed? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? En Estados Unidos, como les decía hace un rato, no hay un banco central, sino que en realidad hay un sistema de bancos centrales. O sea que en realidad, por cada zona o por cada región que veíamos en el mapa recién, hay un banco central, ¿sí? Una reserva federal, como le llaman en Estados Unidos. Es como si acá en Argentina tuviéramos un banco central Cuyo, un banco central de Patagonia, uno de la Mesopotamia, uno de Nova, etc. ¿Sí? Uno de cada región. Y lo que hace lo que hace ese sistema, ese conjunto, porque no es que son independientes, sino que se juntan, ¿no?, y toman decisiones a nivel nacional en conjunto, lo que hacen ese sistema de Banco Central, deciden a cuánto se van a prestar dinero entre ellos. Es como si, por ejemplo, yo siempre cuando estoy en una clase o algo digo este ejemplo que me parece muy gráfico, que es, supónganse que Cuyo, ¿sí?, el Banco Central de Cuyo, le pide al Banco Central de la Mesopotamia dinero. Y dice, mira, estoy un poco corto de dinero, Patagonia, ¿me podés prestar algo de plata? Y Patagonia le dice, sí, cómo no, te transfiero tanta cantidad de dinero, ¿no? Pero claro, como yo te voy a transferir dinero y vos me lo vas a devolver en un tiempito, obviamente te voy a cobrar un interés, porque obviamente la plata no es gratis. Así que te voy a cobrar un interés. Y Cuyo dice, bueno, ok, cóbrame el interés. Bueno, lo que decide la Reserva Federal es qué tasa se van a cobrar entre ellos. Entonces, por ejemplo, hace un par de años, cuando digo un par, me refiero literalmente a un par, o sea, en el 2021, por ejemplo, la tasa de interés a la cual se prestaban dinero los bancos centrales de Estados Unidos o las reservas federales de Estados Unidos estaba en torno al 0,5-1% anual. Nada, ¿sí? Dinero casi gratis, o sea, se cobraban de vuelta 0,5% o 1%, muy barato. Y claro, eso obviamente, si supónganse que Patagonia le cobra a Cuyo 1%, por decir un número. Después, cuando Cuyo se da vuelta y le dice al Galicia o le dice al Banco Macro, Banco Galicia, te voy a prestar dinero. Mira, a mí Patagonia me cobra 1%, yo a vos te voy a cobrar el 2%, suponete. Y después, cuando Galicia o cuando Macro se da vuelta y le dice a una empresa, mira, yo te voy a prestar dinero para hacer un proyecto, lo que sea, ahí me cobran el 2%, te voy a cobrar el 3%, o el 3,5% o el 4%. ¿Sí? Entonces, de esa manera, la tasa de interés de la Reserva Federal funciona como una tasa de referencia, porque cuando la Reserva Federal sube o baja la tasa, hace que cambie todo. Ahora imagínense lo siguiente: si de repente entre los bancos centrales de Estados Unidos deciden subir del 1% el interés al 3%, o sea, si Patagonia ahora le cobra a Cuyo 3%, claro, cuando Cuyo ahora le cobra a Banco Galicia, le dice, che, ahí me cobran 3, yo te cobro 5. Y cuando Galicia se da vuelta y le cobra a la empresa, le dice, che, ahí me cobran 5, yo te cobro 8. ¿No? Entonces, obviamente, de vuelta, cuando sube o baja, eso afecta a toda la economía. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué la Reserva Federal modificaría, ¿sí?, por qué este sistema de bancos centrales modificaría el interés? O sea, ¿por qué cambia el interés? ¿Por qué no lo dejan siempre al 1%, que sea barato el dinero? Así hay préstamos baratos, la gente puede comprar una casa, puede comprar un auto, las empresas pueden invertir, que lo dejen barato siempre. O sea, ¿por qué lo hacen? ¿Sí? Bueno, claro, lo hacen, como muchos deben estar pensando, por la inflación. Porque la tasa de interés se utiliza en muchas partes del mundo como un mecanismo para combatir la inflación. O sea, cuando hay inflación, cuando sube la inflación en un país, lo que hacen los bancos centrales de esos países, suben el interés. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Cuando sube el interés, hacen que haya préstamos más caros, entonces la gente compra menos, las empresas invierten menos, y eso lo que hace es enfría un poco la economía, y como enfría un poco la economía, baja la inflación, ¿no? Y al revés, cuando la economía está en recesión o cuando la economía no crece, el Banco Central, ¿qué hace? Baja el interés
para que haya préstamos baratos y la gente se anime a comprar un electrodoméstico, la gente se anime a comprar el auto, las empresas se animan a invertir y eso obviamente hace que la economía suba. ¿Ok? Bueno, poneme el próximo gráfico. Esto que van a ver acá es el gráfico, ¿sí? O si lo están viendo se los cuento, es cómo fue evolucionando la tasa de la Reserva Federal en los últimos 10 años, ¿sí? 12 años. De 2010 más o menos, 14 años, de 2010 en adelante, ¿sí? Y yo ahí les marqué un periodo en particular que ahora quiero que charlemos. Pero lo más importante de esto es que ustedes vean lo siguiente. Cuando viene la pandemia, 2020, ¿sí? Si ustedes miran el grafiquito, en la pandemia, como obviamente cerró toda la economía del mundo, Argentina, China, Estados Unidos también, cerró toda la economía, ¿qué hizo el Banco Central de Estados Unidos? Como les decía recién, che, hay una recesión, bajemos el interés para que la poca gente que quiere invertir o que quiere comprar un electrodoméstico lo puede hacer, ¿sí? O sea, abaratemos el dinero. Y como ustedes ven ahí, el interés cayó a casi cero. O sea que la tasa de interés a la cual se prestaban dinero entre las reservas federales era casi cero, 0,25. O sea, casi gratis, ¿ok? Dame un poquito de plata, pero casi no me des nada. Bueno, eso se mantuvo durante un tiempo largo, ¿sí? Se mantuvo durante todo 2020, todo durante el 2021 también. Pero claro, a medida que sucedía la pandemia, pasó en Argentina y pasó en otros países, muchos gobiernos, como obviamente fue algo inesperado, tuvieron que salir a imprimir dinero, ¿no? Entonces, en Argentina, ¿se acuerdan que dábamos ayuda económica, el gobierno, mejor dicho, daba ayuda económica a algunas familias, a las empresas, ¿no? Obviamente para que puedan pagar salarios, porque estaba todo cerrado. Pasó en Estados Unidos algo parecido. Y en muchos países, todos los países tuvieron que salir a gastar plata, uno, para solventar los gastos de la pandemia, que era algo inesperado, o sea, gastos médicos, vacunas, etcétera, y dos, gastos para poder ayudar a la economía que estaba parada, y la gente tiene que seguir comiendo, y hay que seguir pagando salarios. Ahora, claro, esto lo sabemos muy bien en Argentina, ¿no? Y se ha discutido mucho en los últimos meses. Cuando vos imprimís dinero, a la corta o a la larga, hay inflación, ¿no? O sea, en Argentina lo sabemos muy bien, somos los capos del mundo en poder demostrar esto. Cuando imprimís dinero sin un respaldo, hay inflación. Y Argentina no es la excepción del mundo. Estados Unidos y otros países, todos los países, Francia, Inglaterra, Brasil, México, todos los países del mundo sufrieron inflación. ¿Está bien? Y esto es algo que no pasaba hace mucho tiempo. Muchos de ustedes nacieron en la década del 80 o década del 90, en donde en Argentina hubo periodos de inflación, pero en el mundo no. El último gran periodo inflacionario de la Argentina fue en la década del 80. O sea que en la década del 80 tenemos el cassette, tenemos a Madonna y Michael Jackson jóvenes, tenemos también algunas buenas películas como Volver al Futuro, lo que sea, y además tenemos el último periodo de inflación alto que el mundo conocía. Y mucha gente que nació en los 80 y en los 90, no digo en Argentina, digo afuera de Argentina, no conocían la inflación. Es como la viruela, ¿no? Yo les digo, che, la viruela, y ustedes me dicen, mirá, la viruela, no sé, era una enfermedad que tenía el mundo antes. Después alguien que no sé quién fue, no sé el nombre, alguien descubrió la vacuna, vacunó a la gente con la viruela, y la verdad que la viruela desapareció. Capaz hay en el mundo algún caso de viruela por ahí, pero la verdad que la viruela como una epidemia desapareció. Hace un par de siglos, la gente, cuando había epidemia de viruela, la gente se moría de viruela, ahora ya no, porque es un problema que el mundo solucionó. Bueno, la inflación era como la viruela. O sea, la inflación, de vuelta, sacamos a Argentina, la inflación era como la viruela. O sea, la gente decía, che, eso es un problema que había en la década del 80, era un problema ochentoso, ¿no? Y obviamente previo a los 80, y el mundo se olvidó de eso porque de alguna manera lo solucionamos, aprendimos a encontrar la vacuna contra la inflación y el mundo ya no tiene inflación. Y durante varias décadas, casi cuatro décadas, el mundo vivió sin inflación. Hasta el 2021. ¿Sí? O hasta fines de 2020-2021. Con la pandemia y con esto de imprimir dinero, en todo el mundo hubo inflación y la inflación volvió a estar de moda. ¿Vieron que la música de los 80 vuelve? Bueno, la inflación volvió a estar de moda en el mundo, no de moda, sino como algo malo, pero volvió a aparecer de vuelta en todos lados, no solamente en Argentina, sino que en todos lados se empezó a hablar de inflación. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la inflación que durante un montón de años, décadas, fue en torno al 2 o el 3%, de repente en Estados Unidos pasó a ser el 9%, ¿sí? El 8%, el 9%, una barbaridad. O sea, para Estados Unidos, anual, ¿no? O sea, acá en Argentina decimos 9% anual
¿dónde compro, no? Bueno, bueno, en Estados Unidos, si vos tenés una inflación del 2%, del 3%, y de repente pasa al 9%, o sea, se triplica, o sea, más que triplica, obviamente suena como algo muy, 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 muy grande, ¿no? Entonces, lo que pasó es que básicamente lo que hizo la Reserva Federal es, tardó mucho en tomar la decisión. La Reserva Federal, de alguna manera, malinterpretó los datos, creyó en algún punto que la inflación iba a ser temporaria. Dijo, bueno, esto, hay inflación porque imprimimos dinero por la pandemia, pero ya va a bajar. Hay inflación porque China estaba cerrado, entonces faltaban productos, pero ya va a bajar. Es temporario, decía la Reserva Federal, y la verdad que no fue temporario nada, ¿sí? La verdad que la inflación empezó a subir, 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 nunca bajó, hasta que en un momento la Reserva Federal tuvo que decidir subir la tasa de interés, ¿no? Y lo que ustedes veían en el gráfico de hace un rato es la Reserva Federal en un año y medio más o menos, ahí está el grafiquito de vuelta, subió el interés de 0 y pico, de 0,20 y pico a 5 y pico. Una barbaridad. De vuelta, ese interés que se cobran entre los bancos centrales regionales, entre Cuyo y Patagonia, pasó de 0,25 a 5,50, ¿no? En menos de un año y medio, en dos años, ¿sí? Lo cual nunca en la historia de Estados Unidos había subido tanto el interés. Ahora, miren un segundito, concéntrense en ese circulito que les puse ahí, miren ese periodo 2020-2021 y vamos al próximo gráfico. El próximo gráfico muestra algo parecido pero distinto. Lo que les muestra es la tasa del bono de Estados Unidos a 10 años. Les muestra la tasa de la TIR, ¿no? La tasa que el mercado le cobra al bono de Estados Unidos a 10 años. Y como ustedes ven ahí, no es lo mismo. En general, es muy normal y seguro que la mitad o más de ustedes hasta este momento creían que la tasa de la Fed y la tasa del bono de Estados Unidos era lo mismo. Y yo vine acá a contarles que no es lo mismo, ¿sí? La tasa de la Fed la decide la Fed. Se juntan un montón de personas en un directorio y deciden, che, la inflación sube, la inflación baja, vamos a modificar la tasa de interés para, digamos, para combatir la inflación o para combatir la recesión, depende del momento en el que estemos económico. Eso lo decide la Fed. Ahora, la tasa de interés del bono de Estados Unidos no lo decide la Fed. No lo decido yo. No lo decide Trump o Biden. Lo decide el mercado, ¿sí? Lo deciden ustedes. O lo decido yo junto con todos ustedes. Lo decidimos entre todos o nadie, ¿sí? Es lo que el mercado exige. Y si ustedes comparan el gráfico anterior con este, lo que van a ver, por ejemplo, es que mientras la Fed tenía la tasa de interés muy baja, porque se equivocaba en el pronóstico y porque decía que la tasa de interés iba a ser cero, o mejor dicho, que la inflación iba a bajar y le mantenía tasa de interés en cero, miren el gráfico ahí, lo que hacía el mercado, ahora poneme el otro, decía, la Fed se equivoca. La Fed se equivoca. La inflación no es temporaria, va a tener que subir tasa de interés y por lo tanto yo me anticipo. Así que acá quiero que, si querés sacarme el gráfico, gracias. Acá quiero entonces traerles tres cosas importantes. Dos que voy a decir ahora y uno más que voy a decir en 5 segundos. Muy importante primero, esto es como para que todos lo tengamos muy claro porque suele ser un error hipercomún. La Fed no decide la tasa de interés del bono de Estados Unidos, lo decide el mercado. ¿Quién decide la TIR de un bono de Argentina? El mercado. ¿Quién decide la TIR de un bono de Brasil? El mercado. ¿Quién decide la TIR de un bono de Estados Unidos? El mercado. ¿Está bien? Eso es punto número uno. Obviamente hay una relación entre la tasa de la Fed y el bono de Estados Unidos, pero como ustedes veían recién, no siempre son iguales. Punto número uno. Punto número dos. Hiper importante, y esto en el programa con Sucho, que le mandamos un saludo, lo hemos hablado un montón, ¿sí? Esto siempre lo dice Sucho. El mercado se anticipa, el mercado no espera. Si el mercado cree, como pasaba, les mostraba recién 2021, 2022, si el mercado cree, por ejemplo, que la Fed se equivoca y que la tasa de interés va a subir, porque la Fed no la está subiendo, pero la va a tener que subir en un momento porque la inflación no baja. Si el mercado cree que la Fed se equivoca, el mercado no espera a que la Fed diga, che, ¿sabes qué? Tenés razón, me equivoqué, la voy a subir. El mercado se anticipa y el mercado sube el interés antes de lo que lo haga la Fed, ¿sí? Porque dice, si yo creo que va a subir la tasa, no voy a esperar que pase, sino que lo voy a hacer ahora. Así que como segundo punto, el mercado se anticipa, ¿ok? Esa es la segunda cosa importante que quería decirles. Una, Fed y tasa de bono no es lo mismo. Dos,
el mercado se anticipa. Siempre, en todo. Yo acá pongo el ejemplo de la Fed, pero en todo se anticipa. Se anticipa con el precio de Apple, se anticipa con las acciones de Argentina, con todo. ¿Sí? Es más, justo hoy fue noticia, leído de la mañana, que lo habrán visto que Galicia está comprando la sucursal argentina de HSBC. Así que vamos a ver qué pasa con la acción de Galicia en estos días, porque obviamente va a estar bastante movida. Bueno, es importante. Y tercer cosa importante que quiero decir hoy. ¿Sí? Otra cosa importante que quiero decir hoy. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué estamos hablando del bono de Estados Unidos y de la inflación en Estados Unidos? ¿Por qué estamos hablando de eso? ¿Sí? Porque esto que acabamos de decir recién, o acabamos de hablar recién, afecta a todo el mundo. Y lo que les traje es un ejemplo de Mercado Libre, que es una compañía que todos conocemos. Poneme si querés el próximo gráfico. Les traje un ejemplo de Mercado Libre para que lo podamos ver en un caso real, concreto, ¿no? Para que quede en palabras. Les cuento el caso real. Mercado Libre, compañía que todos conocemos, emitió, ahí tienen la fecha, el 14 de enero de 2021, hace poquito, un par de años, emitió dos bonos, ¿sí? O dos obligaciones negociables, que es lo mismo. En ese contexto, en ese momento del tiempo, en 2021, todavía, como les mostraba recién, el interés era bajo, ¿sí? Estaba en cero y pico. Así que fíjense, hay una columna ahí que dice cupón, ¿sí? Mercado Libre, cuando emitió estos bonos o obligaciones negociables, estaba pagando entre 2 y 3% anual. Hiper barato, en dólares, ¿eh? Hiper barato. O sea, depende de la obligación negociable, Mercado Libre pagaba 2 y pico% o 3 y pico% por año. ¿Está bien? Eso es lo que estaba pagando Mercado Libre. Bueno, fenómeno espectacular en un contexto de baja tasa de interés. Espectacular. Bueno, muy bien. Ahora, la Fed empieza a subir la tasa de interés. Y el bono de Estados Unidos va acompañando, se va anticipando, etcétera, pero también empieza a subir. Hoy un bono de Estados Unidos, para que tengan una idea más o menos, está pagando, el bono de Estados Unidos de 10 años, el activo de la semana, está pagando más o menos 4,30%. 4,5% para redondear, ¿sí? Está pagando 4,5%, más o menos, ¿sí? Por año. Entonces, claro, ustedes se preguntarán igual que yo, ¿cómo puede ser que Mercado Libre pague 3% cuando el bono de Estados Unidos paga 4,5%? A mí me encanta Mercado Libre. Creo que es una compañía espectacular, que está creciendo y haciendo expandir el e-commerce en toda América Latina, que está expandiendo el sistema de pagos electrónicos en Argentina y en toda América Latina. Me parece una compañía espectacular. Ahora, Mercado Libre no es Estados Unidos. O sea, Mercado Libre tiene más riesgo que Estados Unidos. O sea, es mucho más difícil que defaultee Estados Unidos que defaultee Mercado Libre. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos pague 4,5%? Y Mercado Libre pague 3%. No me cierra la cuenta, no me da. ¿Está bien? Y esa cuenta que no me cierra a mí, que no le cierra a ustedes, no le cierra a nadie. Pongo el caso de Mercado Libre para ponerlo para cualquier empresa le pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la gente? Le dice, bueno, espera. Mercado Libre, YPF, Apple, cualquier compañía. Espera, Mercado Libre. Si el bono de Estados Unidos está pagando 4,5%, vos no podés pagar 3. Vos tenés que pagar más. ¿Sí? Y ustedes ven ahí la columna que está hacia la derecha. Ahí ven la TIR. La TIR del bono, de un bono hoy de Mercado Libre, está en 6 y pico. ¿Por qué? Cuando el bono se emitió, el bono de Mercado Libre se emitió, ¿cuánto pagaba el bono de Mercado Libre? 3%. Ahora, ¿cuánto paga hoy un bono de Mercado Libre con TIR? Paga 6%. ¿Por qué? Porque, claro, es el costo de oportunidad. Justo ayer en la entrevista que le hacía Alefantino a Milei, que si no la vieron es espectacular, dura 2 horas y pico, 3 horas. Ese es el espacio espectacular que tenemos en Neura, ¿no? Que podemos hablar largo y tendido de cosas interesantes. Ayer justamente Milei hablaba en un momento y decía, ¿no? Y decía, bueno, la tasa de interés, hay un costo de oportunidad, hay un riesgo. Exactamente, ¿sí? Eso es el costo de oportunidad. Si el bono de Estados Unidos paga 4,5%, Mercado Libre no puede pagar 3%. Tiene que pagar más. Tiene que pagar, por ejemplo, 6,5%. Obviamente, como el bono de Mercado Libre es un cupón fijo, o sea, como el bono de Mercado Libre paga 3% y no va a cambiar eso, es un bono, por ejemplo, que vence en el 2026 y otro que vence en 2031, o sea que el bono va a seguir pagando 3%, 2%, ¿cómo hace el mercado para cobrarse ese interés? Yo quiero que el bono de Mercado Libre me pague 6, pero no me paga 6, me paga 3. El bono se emitió y paga 3. ¿Cómo hago yo para que me rinda 6? Lo compro más barato. Si yo tengo un bono que valía 100 y paga 3%, ¿cuánto gano? Bueno, yo lo pago 100, paga 3%, gano 3%. Ahora, el mismo bono que sigue pagando 3%, yo lo compro a 90, no gano 3%, gano más.
Porque yo pago 90 por un bono que me está pagando 3% sobre 100. Porque el bono sigue pagando sobre 100. Si yo lo compro a 100, lo compro a 90 o lo compro a 50, a mí siempre me sigue pagando sobre 100. Esa es la TIR. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la TIR? La TIR es el retorno que surge entre lo que paga el bono y cuánto yo pagué por tener ese bono. Obviamente, cuanto más barato lo compré, más alta la TIR. Si este bono paga 3% y yo lo compro a 95, y bueno, la TIR lo voy a inventar, no hice la cuenta, la TIR voy a inventarla, estará en 4 y pico. Si ahora el bono sigue pagando 3, pero yo en vez de pagarlo 95, lo pago 90, y la TIR, el retorno que obtengo, va a ser, voy a inventarlo, 6%. Si el bono sigue pagando 3 y yo lo pago 80, de vuelta, estoy inventando el precio, la TIR va a ser mucho más alta, va a ser, lo voy a inventar, 8%, lo que fuere. ¿Está bien? Ese es el concepto, entonces, entre TIR y tasa. Y después, por último, pasame al próximo gráfico, no, el otro, que hay puntitos, uno que hay puntitos, ese. Por último, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Sí? Bueno, la Fed logró bajar la tasa de interés, la inflación, ¿sí? O sea, claro, con esta suba enorme que tuvo de tasa, ¿sí? O sea, que el paso les decía de 0 y pico a 5 y pico, la inflación bajó en Estados Unidos de 9% que estaba anual a en torno a 3 y pico que está hoy. Hoy en Estados Unidos la inflación anual está en torno a 3, 3,1, 3,2, depende del mes, ¿sí? Anualizado, ¿no? O sea, por ejemplo, marzo contra marzo, ¿sí? Anualizado. Entonces, ¿ahora qué pasa? Claro, una vez que Estados Unidos subió el interés tanto, ¿no? Y ahora está el mercado viendo que la inflación ya bajó, ¿sí? O está bajando, empieza en algún momento a decir, che, bueno, en algún momento la Fed tiene que empezar a bajar la tasa de interés. Porque si no la baja, la economía va a entrar en recesión. Porque obviamente, cuando el dinero está muy caro, no hay préstamos, no hay consumo, etcétera, ¿no? O sea, eso lleva a una recesión. Entonces, en algún momento, la Fed va a tener que bajar la tasa de interés. Y hoy, sobre lo que todo el mundo habla, no en Argentina, pero sobre lo que todo el mundo habla, son dos cosas. Es, uno, ¿cuánto va a bajar la tasa de interés la Fed? ¿Cuánto? ¿Y cuándo? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿En qué proporción? ¿En qué tamaño? ¿En qué medida? ¿Con qué fortaleza la Fed va a bajar la tasa? ¿Cuánto? ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿De qué manera? Lo que ustedes ven acá es un grafiquito espectacular. Les voy a decir qué es. Los que no están viendo, les cuento. Hay fechas. Dice 2024, 2025, 2026. Y hay puntitos. Cada puntito que ustedes ven es uno de los miembros del directorio de la Fed. Es tan transparente el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos que no es que lo hacen en una caja oculta, cerrada, y entre ellos deciden. Sino que ellos... Cada más o menos 3 meses, publican, ellos me refiero, los miembros de la Fed, los del directorio, publican lo que creen que va a pasar. No dicen lo que van a hacer. Dicen, mira, yo creo que la tasa de la Fed va a seguir este comportamiento en los próximos meses y los próximos años. Es lo que creo que va a pasar. Después, obviamente, entre lo que creemos que va a pasar y después, viendo el dato de inflación, viendo el desempleo, viendo las variables económicas, voy a ir ajustando el dato. Entonces, lo que ustedes ven ahí, si ustedes miran el gráfico, eso va para abajo. Eso quiere decir que, efectivamente, los miembros de la Fed están diciendo al mercado que ellos esperan que ellos mismos, en el futuro, van a empezar a bajar la tasa. ¿Está bien? Que van a empezar a bajar la tasa de interés. Ahora, claro, si ustedes se fijan, no están todos los puntos juntitos, sino que, depende a quién le preguntas, algunos dicen, vamos a bajarla muy poquito, algunos dicen, vamos a bajarla un montón, y obviamente no se ponen de acuerdo. Cuando llegue el momento tendrán que votar. ¿Está bien? Eso se llama dot plot. ¿Qué quiere decir dot? Punto. Y plot quiere decir gráfico. Entonces, un gráfico de puntos, o el famoso dot plot, es eso. La gente mira esto y la gente dice, che, ¿cuál es la expectativa? Si quieres sacarme el gráfico. ¿Cuál es la expectativa de que la Fed baje la tasa? ¿Y por qué nos importa eso? ¿Y por qué eso le afecta a una compañía argentina o Mercado Libre? Porque, de vuelta, si la Fed baja la tasa, ahora el dinero en todo el mundo, en Estados Unidos, en Argentina y en Sudáfrica, va a ser más barato. Y eso en general hace que los activos suban de valor. Cuando en general hay tasas más altas, caen los precios. Eso, si ustedes miran 2022, todo ese periodo de suba de tasas,
los bonos de Estados Unidos cayeron, las acciones de Estados Unidos cayeron, ¿no? Porque hay una suba de tasas. Y viceversa, cuando hay una baja de tasas, el mercado espera lo contrario, espera que suba los bonos de todos los países y también suban las acciones. Bueno, lo que todo el mundo está discutiendo hoy es cuándo y cuánto. La frase que decíamos hace un ratito, ¿no? La de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, justamente lo que decía es, ojo, ojo, porque el mercado está esperando que la Fed baje la tasa de interés muy rápido y ojo, que tal vez no es tan rápido como el mercado anticipa. ¿Sí? El mercado hoy, en el precio de la acción de Apple, por ejemplo, o en el precio de la acción de YPF, o en el precio del bono de Mercado Libre, ya está adentro la expectativa de que la Fed haga esto, de que la Fed baje la tasa de interés. Y lo que él está diciendo es, ojo, porque capaz la Fed la baja, pero no tan rápido o no tan temprano como el mercado está anticipando. ¿Sí? Va a depender de varios factores. Y bueno, y eso obviamente es lo que nadie sabe qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Bueno, dicho esto, vamos a ir un segundo al juego, que quiero mostrarles cómo estamos hoy con la tabla de posiciones. Un comentario espectacular, que no conté en el último programa. Superamos los 1.600 jugadores. ¿Se acuerdan cuando arrancamos el programa hace 8 episodios? Que estábamos ahí viendo si estábamos terceros, cuartos en el mundo. Bueno, hoy estamos por lejos, por ustedes, ¿sí? O sea, estamos por lejos, número uno en el mundo en cantidad de jugadores. Ayer lo vi la noche, estábamos en 1.602. Capaz aumentó un poquito. Estábamos en arriba de 1.600. El segundo tiene 800 y pico de jugadores. O sea que casi estamos duplicando al segundo juego con más jugadores. Así que de vuelta, eso es básicamente por ustedes, ¿sí? Poneme la tabla de posiciones a ver cómo andamos. Hay algunos sospechosos de siempre, ¿sí? Fede Barragán, por ejemplo, hace ya un tiempo que viene ahí peleando el primer puesto, segundo puesto, está por ahí. Recordamos que Fede había comprado activos muy relacionados con el Bitcoin. Hay otros jugadores, bueno, César Coria también ha aparecido bastante. En general, muchos de ustedes han aparecido o se han mantenido. Y después, algunos otros jugadores que habían estado en las primeras posiciones han perdido peso. Ustedes saben que cuando uno invierte en algo muy volátil, cuando uno invierte en Bitcoin, o cuando uno invierte en esta compañía que hablamos el otro día, en MicroStrategy, por ejemplo, esta compañía que hace software de data science y que además invierte bastante en Bitcoin. Claro, uno invierte y si la compañía sube, obviamente te va espectacular. Y eso es lo que fuimos viendo durante este juego, que mucha gente estaba subiendo mucho en las posiciones porque tenía esa compañía. Justamente en la última semana esa compañía no anduvo muy bien. Y bueno, y obviamente los que tenían mucho de esa compañía cayeron en posiciones del juego. Bueno, porque es así. Cuando uno compra algo que está muy que es muy volátil, te puede ir bien, te puede ir mal. Cuando sube todo el mundo festeja y cuando baja hay que bancarla porque obviamente si baja, bueno, obviamente es el efecto de la volatilidad. Poneme la próxima. Ahí tenemos un poco cómo estamos. Este es el portafolio nuestro, de todos ustedes, ¿sí? El que ustedes fueron creando con las preguntas que les fui haciendo. Hoy no hago preguntas porque tenemos ahora al invitado y quiero dar espacio para la entrevista. El próximo programa voy a hacer un par de preguntas más, así hacemos algunos cambios. Pero como conclusión rápida, estamos bien, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, hace un par de programas estábamos en el puesto 400 y pico. No me acuerdo bien ahora, estábamos 421 por ahí. Y ahora avanzamos un par de puestos. Recordemos, a ver, estamos en 385 entre 1.600. Estamos, digamos, bastante bien. Obviamente no estamos primeros porque no compramos todo Bitcoin y todo MicroStrategy, pero estamos bastante bien. Y si ustedes ven a la derecha, ahí pueden ver cuáles fueron las inversiones que mejor nos anduvieron, ¿sí? Y como ustedes pueden ver ahí, tenemos ahí el ETF del Bitcoin, que como decía recién, es lo que mejor anduvo, que subió un 30 y pico por ciento. Eso es como nuestro caballito de batalla. Después tenemos a Cresud, ¿sí? Que habíamos invertido poca plata ahí, habíamos puesto solamente 4%, pero anduvo muy bien. Cresud, saben, ¿no? Es la compañía que tiene campos, que tiene, además es dueña de IRSA y tiene adentro shoppings y edificios de oficina, banco hipotecario también, es un conglomerado. Tenemos a Galicia, que recién la mencionábamos, que también anduvo muy bien, 20 y pico por ciento arriba, que como les decía, hoy es noticia porque está comprando la sucursal local de HSBC. Y después tenemos también a otras compañías como Despegar, que todos conocemos, YPF, Vista y algunas más. ¿Sí? Así que eso, fíjense que de lo que tenemos ahí, salvo el Bitcoin, el resto que está andando muy bien es básicamente Argentina, ¿no? O sea, tenemos
Recuerden que tenemos una parte de criptomonedas, una parte de Estados Unidos, una parte de Argentina, y hoy lo que más nos están levantando es Argentina. Pero por último, algo que no les conté. Poneme el próximo. Yo también estoy jugando, ¿sí? Yo también, cuando arrancó el juego, creé un portafolio. Y creé un portafolio pasivo, ¿sí? Si ustedes miran mi portafolio, lo pueden buscar. Estoy en la posición 605. Yo entré en un portafolio y no lo cambié. ¿Está bien? Yo lo que dije es, voy a jugar como jugaría el promedio del mercado. En general, si ustedes toman el mundo, el mercado en general cuando compra algo, compra. El portafolio típico del mundo es 60% acciones, 40% bonos. Típicamente, se le dice portafolio 60-40 o 60-40. Es muy normal en la jerga financiera un portafolio de 60-40. Entonces yo lo que agarré y dije, no les conté, ¿sí? Se les cuento ahora. Lo que hice al inicio del juego es, bueno, voy a hacer de cuenta que soy un jugador de alguna manera como intermedio, como promedio del mercado, ¿sí? Voy a comprar 60% de S&P 500 y voy a comprar 40% de bonos de Estados Unidos, no le puse nada a Argentina, ¿sí? Y me voy a quedar ahí, ¿sí? Y lo voy a dejar ahí y no lo voy a tocar. A propósito, quería ver cómo andaba, ¿está bien? Y ahí pueden ver, anduvo más o menos, ¿sí? Está un poquito por arriba de mitad de tabla, pero anduvo más o menos. Y está bueno, ¿no? Está bueno poder compararse, ¿no? Y poder saber que un portafolio promedio, el del promedio del mercado, hubiese ganado más o menos 1 y pico%, y hay un montón de gente que está ganando mucho más, ¿no? Nuestro portafolio, el de ustedes, estamos ganando 4 y pico% en 2 meses, ¿no? O sea, casi 4 veces lo que estaría ganando un inversor promedio. Así que, muy bien, felicitaciones porque están haciendo las cosas bien, ¿sí? O sea, las decisiones que ustedes fueron tomando hacen que, por ahora al menos, estén ganando más o menos 3 o 4 veces más de lo que ganaría un inversor promedio de Estados Unidos. Así que, mi felicitación hacia ustedes. Bueno, voy a tomar un poco de agua. Y mientras tomo agua, vamos a ir invitando a nuestras invitadas, valga la redundancia, que tenemos en el día de hoy. En este programa hablamos un montón, obviamente, de acciones y de bonos. Es un programa de educación financiera, ¿sí? O sea, porque creemos mucho en eso, ¿no? Y hablamos de actualidad, pero siempre que hablamos de actualidad buscamos la excusa para hablar también de algún concepto financiero y poder bajarlo a tierra, ¿no? Y creo que es un poco la comunidad que estamos creando. Y justamente quiero invitar a que se sumen a María Elisa Peirano y Ana Peirano, son hermanas las dos, que justamente ellas se dedican muchísimo a varias actividades, pero sobre todo a temas de educación financiera. ¿Están, chicos? ¿Están las invitadas? ¿Las pueden sumar? Ahí estamos. Elisa y Ana, ¿cómo están? Hola, Alejo, ¿cómo estás? Muy bien. Yo ayer estaba hablando con ellas, un poco charlando para la charla que tenemos ahora, y les decía, son muy parecidas, ¿no? Parecen casi mellizas, pero bueno, son dos personas distintas, ¿sí? Bueno, voy a leer un poquito qué hace cada una, muy brevemente, así aprovechamos el tiempo. Vos, Elisa, estás en Pehuajó, ¿no? Estás en Pehuajó, sos especialista en temas de comunicación y coaching. Tenés un programa de radio que se llama Citas de Radio, que funciona muy bien en varias localidades del interior. Y yo otro día participé, me invitaste a participar hablando un poco de educación financiera, así que encantado de tenerte acá. Y después la tenemos a Ana Peirano, que es obviamente hermana de Elisa, que es especialista en programación neurolingüística, en PNL, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Y cómo nuestro cerebro entiende y hacemos, etc. Y estás radicada en Saladillo, ¿no? Sí. ¿Cuánto está Pehuajó y Saladillo de la ciudad de Buenos Aires? Saladillo bajó a 300 metros. Espera, a ver, no escucho mucho, a ver si escucho mejor ahí. A ver, ¿mejor ahora? Sí, mejor, mejor. ¿Cuánto está, me decías? 360 Buenos Aires. 360. A 360. Okay. ¿Y Ana, Saladillo? Saladillo 180. 180, o sea, a la mitad, justo a la mitad. Bueno, sí, la mitad. Yo les cuento, yo conocí a Elisa en un evento hace un par de semanas, un evento que organizó Andrea Grobocopatel, que le mandamos un saludo, en donde se hizo un evento sobre educación financiera y yo hoy fui a hablar sobre mitos que tenemos a la hora de invertir y cómo tenemos miedos y esos miedos están infundados o no. Y justamente ahí Elisa después se me acercó y te agradezco que lo hayas hecho, Elisa, para hablar un poquito de esto, ¿no? De educación financiera y contarme un poco lo que estaban haciendo. Cuéntenme ustedes qué hacen con la educación financiera y cosas que se han encontrado, ¿no? O sea, cómo a veces hay
publicidades que la gente lee y cree que son mágicas y que uno, si uno no se pone a hacer un par de cuentas, uno podría confundirse. Cuénteme un poco. ¿Querés arrancar vos, Elisa? Dale, gracias, Alejo. Nosotros empezamos a pensar juntas con Ana cómo podíamos hacer para poder explicarle a la gente y aprender nosotras mismas también por qué a veces uno pasa por un negocio. Me acuerdo que fue una moto que vi, que había un cartel que decía llévatela sin plata. Y ese cartel me dejó pensando, porque dije, claro, alguien le va a creer a este cartel. O sea, decía, decía llévatela sin plata, un cartel, ¿no? Llévatela sin plata, mira. A la moto. Entonces, yo pensaba, debía decir, llévatela sin plata ahora, pero después pagala muchísimo más cara. Y esa parte no la dice. Entonces, bueno, nos pusimos a hablar con Ana, porque ya hace tiempo que venimos hablando de cómo nos falta a todos como un poco de educación financiera, esto que decís vos, Alejo, tan importante, pero sobre todo en la cotidianidad básica de nuestra vida. Cuando vas a comprar al supermercado, cuando vas a comprar un electrodoméstico, que te hablan de las cuotas, la publicidad es feroz en decirnos que tenemos que consumir ya, ahora y de esta manera. Y si uno no frena y no piensa un poquito, como que de repente te tomando decisiones que después tienen un impacto bastante grande en tu vida más adelante. Entonces, fue que empezamos así a pensar cómo podíamos armar un taller que abordara todos estos temas. Claro, porque lo que vos decías recién, ¿no? Si yo voy a un local, por ejemplo, y me llevo la moto, o lo que fue, el electrodoméstico, me lo llevo sin plata, obviamente que no es que me lo están regalando, o sea, me lo están dando sin plata, con un crédito, y hay que ver la tasa de interés, porque si la tasa de interés es, no sé, 200%, lo que fuere, anual, o sea, esa moto que sale, voy a inventar, obviamente no sale esto, pero que sale 1.000 pesos, le voy a terminar pagando 5.000, 6.000, o sea, le voy a terminar pagando varias veces más, ¿no? Y si te interpreto bien, Elisa, lo que vos estás diciendo es, hay que hacer la cuenta, ¿no? Y en realidad, lamentablemente, en los colegios, por ejemplo, o en la secundaria, no tenemos conocimiento de esto. O sea, nadie nos enseña a hacer esto, ¿no? O sea, a hacer la cuenta. Decir, che, bueno, capaz quiero comprarla igual, pero por lo menos saber que le voy a pagar 5 o 6 veces más, ¿no? ¿Y a vos, Ana, te pasó algo parecido? ¿Qué te llevó a hacer esto? Sí, totalmente. Yo trabajé en una empresa muchos años, en área de recursos humanos. Lo que veíamos es que las empresas, al tener problemas con las personas, que por ejemplo les embargaban el sueldo por deudas no pagadas, porque todo esto que cuenta Elisa empieza en ese cartel de llévatela sin plata, la gente se mete o se mete en cuotas o en diferentes cuestiones que no sabe después cómo resolver, y llegan los embargos, las llamadas de los estudios de abogados, empieza toda una parte, digamos, que hay que afrontar, como decimos nosotros, hay que dar la cara, ¿no? Entonces, cuando vos trabajás en empresa, en la parte de recursos humanos, muchas veces tenés a las personas que están afligidas con estas cuestiones, porque tiene que ver con la dignidad de la persona. Entonces, la persona no deja de dormir, no le cuenta por ahí a la pareja porque no se anima a contarle, o al revés, la mujer que no le cuenta al marido o a la pareja que gastó una plata y no se dio cuenta, o pagó el mínimo de la tarjeta, y tiene una bola de nieve y no se anima a contarlo. Entonces, hay muchas cuestiones, nos interesa mucho también el tema de las personas y la libertad, que la gente tenga la libertad de elegir. Como vos decís, sé que vale 5 en vez de 1, pero yo elijo. Y a veces sentimos que no tener educación financiera es falta de libertad. O sea, sentimos que las personas que vienen a los talleres es como que o las que reciben educación financiera en general, no solo con nosotros, es más libre. Ayer, no me acuerdo quién de las dos me contaba, me pareció espectacular, espectacular pero terrible al mismo tiempo, que decían préstamo a sola selfie, ¿no? O sea, préstamo no a sola firma, sino a sola selfie. Vení, sacate una selfie, firmá un papelito y llévate plata, ¿no? Pero claro, lo que, a ver, no está mal que haya un préstamo, bienvenido que haya préstamos, me encantaría que en Argentina haya más préstamos. Lo que hay que ver es la tasa de interés, ¿no? O sea, porque si yo me tomo un préstamo a una tasa de interés demasiado alta, que después no voy a poder pagar, después vienen los problemas que decía recién Ana, ¿no? O sea, vienen los embargos en el sueldo, o vienen tener que pedir plata a un familiar porque no lo puedo hacer, o viene tener que vender lo que compré porque no lo puedo pagar. O sea, entonces, creo que lo interesante de lo que estamos hablando es que, más allá de que hay acciones y bonos y tasa de la Fed, como estuve hablando en el día de hoy, creo que también tenemos que pensar en economía más cotidiana, ¿no? En el que hacemos. Ana, vos recién decías lo del mínimo de la tarjeta de crédito, ¿no? Cuéntenlo ustedes, ¿por qué es una pésima idea financiarse con la tarjeta de crédito?
Primero, déjame hacer una aclaración que también se escucha mucho en las publicidades, Alejo, que dan créditos personales. En general, la gente que da los créditos personales o las casas de crédito de la ciudad del interior es gente que quizás a veces no está bancarizada o es una buena noticia decir mínimos requisitos, como que solamente con créditos a sola firma. Casi como si quisieran aprovechar que la gente no les pueda pagar, como que no te piden garantía de pago, porque saben que después cuando no paguen, ahí es cuando realmente cobran, ¿no? Ahí es cuando realmente el interés se convierte en una tasa casi usurera y feroz. Entonces, es como que la publicidad engancha a las personas, si no lo llegas a fin de mes, querés comprarte ese gustito, querés hacer esto, y ya que nosotros lo resolvemos en el momento. Pero después nos dice toda la otra parte, que es que eso te va a costar muchísimos dolores de cabeza, como decía recién Ana, muchísimas cosas para adelante, ¿no? Y volviendo al tema de la tarjeta de crédito, cuando uno paga el mínimo de la tarjeta de crédito, en general el monto mínimo es muy, muy pequeño comparado con el total. O sea, yo debo 100 mil pesos, yo debo 100 mil pesos y el mínimo es, voy a inventar, 2.000, 3.000, o sea, suele ser muy bajito. Sí, súper tentador, súper tentador. Claro. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, después, toda la otra parte se refinancia a una tasa de interés, pero altísima. Y mucha gente nos hemos encontrado con gente que no sabía lo que era una tasa de interés, que nosotros le explicamos como el costo del dinero, el costo de no tenerlo hoy, ¿no? O sea, un peso vale más hoy que un peso mañana. Por eso, cuando es efectivo rabioso, contado, es como que te hacen un descuento ahí. Pero, en el fondo, el costo de no lo tenés, igual el costo después te lo ponen altísimo, ¿no? Mira como distorsionando todo lo que uno logra con su propio dinero, ¿no? Elisa, se cortó un poquito, pero voy a intentar traducir un poco, porque se cortaba un poquito la transmisión. Lo que decía Elisa, si te traduzco bien, es que hay un costo del dinero, ¿no? Y en finanzas y en economía nadie te regala nada. Entonces, si a vos te dan plata hoy de manera muy simple, ¿no? O te dan la moto hoy sin poner plata, o te dan un préstamo a sola selfie, como decíamos recién, obviamente que eso lo vas a tener que pagar, si fuera la moto, si fuera un producto, o lo vas a tener que devolver, si fuera un préstamo. Y no está mal comprar una moto con cuotas o pedir un préstamo, no está mal. Pero lo que uno debería hacer primero es hacer la cuenta, ¿no? Lo que decía recién también Ana hace un ratito. Uno debería hacer la cuenta, decidir. Y decir, bueno, mira, esto me va a costar, yo voy a pedir un préstamo por 100.000 y voy a terminar devolviendo 500.000. ¿Estoy de acuerdo con eso? Sí. Bueno, listo, perfecto, lo tomo. Pero lo interesante de la ecuación financiera es que la gente tenga la libertad de poder decidir. Que sepa que si pide un préstamo de 100.000 va a terminar devolviéndolo varias veces, ¿no? O si se financia con la tarjeta de crédito y paga el mínimo, y de vuelta, si yo tengo una deuda de 100.000 y pago solamente 2.000, 3.000, la diferencia, o sea, los 90 y pico mil, obviamente eso va a generar un interés altísimo, la tasa de interés más alta de todo el mercado, que lo voy a tener que pagar. Si no lo pago este mes, lo voy a pagar el mes que viene, o el que viene, o el que viene, y es una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo, porque el interés compuesto, el interés del interés del interés del interés del interés, no crece así, crece así. Crece de manera exponencial. Entonces, hoy que es un poquito, mañana un poquito más, y dentro de un par de meses es una bola de nieve que no se puede parar, ¿no? Y tenemos que cerrar ahora en 5 minutos, pero ¿qué han encontrado ustedes cuando hablan con gente que efectivamente va aprendiendo esto, ¿no? O sea, ¿qué cambia su comportamiento? ¿Qué notan ustedes cuando empiezan a darse cuenta que pasa esto, ¿no? Y que uno puede tomar decisiones, pero más informadas. Mira, a nosotros nos pasó, como dijo Elisa, esto de que nosotros aprendemos muchísimo. Nos hemos encontrado con casos concretos, porque también acá, siguiendo la línea que lo que vos decís, hay un tema de que nosotros hablamos mucho de pensar, registrar y actuar. El primero pensar, ¿no? Y en la sociedad de consumismo en la que estamos inmersos, parece como que necesitamos todo y es como que pensamos poco, ¿no? O sea, entonces tomarte esa pausa. Y nos hemos encontrado con personas que, habiendo escuchado el taller una sola vez, o sea, a los 4 años nos contrata de vuelta el mismo empleador y la persona nos cuenta que se hizo una casa. O sea, literalmente en la Argentina de hoy, que vos decís nada, entras en esa conversación, ¿no? No se puede ahorrar, no se puede hacer nada. Entras en esa conversación negativa, si se quiere, y nosotros también, como creemos en las personas, creemos en la posibilidad. Entonces, si bien no es que está todo a favor, ni mucho menos, siempre tenés opción. Porque si no entras en esa conversación de que como está todo mal, o no puedes hacer nada, o no puedes ahorrar, bueno, me la gasto, entonces es lo mismo. Y no es lo mismo. Entonces ahí también nosotros hemos aprendido en concreto, y tenemos muchísimos casos, de personas que se quería comprar una Toro de gusto, tenía una buenísima, nuevísima, y la quería cambiar de modelo nomás, porque estaba el modelo nuevo.
Y lo pensó 2 minutos y esa plata la usó para arreglar una pieza para alquilarse a un estudiante. Entonces, ves millones de casos así. Y por eso, como decía Alicia, aprendemos muchísimo nosotros de las personas también, ¿no? Y también es cierto que hoy vivimos en una sociedad de información, en donde la verdad que está lleno de videos YouTube o lo que fuere, gratuitos, también que uno puede informarse qué tasa de interés, cómo se calcula, cómo hago para hacer el cálculo de las cuotas en Excel, digamos. Obviamente uno puede hacer un curso, uno puede hacer una maestría, uno puede hacer un doctorado, o también puede ver un video YouTube, o sea, obviamente la profundidad que pueda permitir cada caso, ¿no? Pero también, es más, hay varias páginas web que uno las puede buscar y las va a encontrar, que, por ejemplo, te hacen la cuenta por vos mismo, ¿no? Te preguntan, por ejemplo, no sé, ¿viste cuando vas a un local te dicen, compralo en 12 cuotas de 1.000 pesos, por decir algo, o pagalo en un solo pago de 8.000, ¿no? Y uno dice, ah, ¿qué me conviene, no? O sea, ¿me conviene pagarlo en una cuota y pago 8.000, o me conviene pagarlo en cuotas que hay un costo, pero al mismo tiempo también tengo la inflación en el medio, ¿no? Y me lo va a licuar. Entonces, obviamente que uno a veces no tiene la posibilidad de hacerse las cuentas en ese momento, no tenés el Excel ahí, pero hay varias páginas web que te permiten hacerlo, ¿no? Que te preguntan exactamente eso. Che, decime el monto, decime las cuotas, decime cuánto crees que va a ser la inflación, y te hago la cuenta y te dicen, che, mira, te conviene, en base a esto te conviene pagarlo en cuotas, te conviene pagarlo en efectivo con el descuento. O sea, hoy hay un montón de herramientas gratuitas que uno puede encontrar por internet, que uno se puede informar, ¿no? Y yo digo, recomiendo a la gente que lo haga. Obviamente requiere un poquito más de trabajo, ¿no? O sea, bueno, me tengo que poner a hacer la cuenta en el Excel. Y sí. Pero si no lo haces vos, o sea, en algún momento se la cuenta. O ahí, o cuando no puedes pagarlo y tienes que hacer la cuenta como llega a fin de mes. Y Elise, vas a decir algo vos. Sí, no, que sumado a lo que vos decías, nosotros hacemos mucho hincapié, llevamos una pizza al taller y mostramos la pizza y le decimos, o sea, y nosotros lo pensamos, que esa pizza es el ingreso de cada uno, es el sueldo de cada uno, que hay que defenderlo con uñas y dientes, porque en el fondo cuanto más rinda, más va a repercutir positivamente en la vida nuestra. Entonces, esa cuenta que vos acabás de describir, hay que tomarse los segundos para hacerla. En el fondo, ese beneficio 100% propio, porque quiere decir que tus pesos van a valer más si vos los haces rendir más pensando antes de hacer esa inversión o hacer esa compra. Y otra variable importante es el tema del tiempo, ¿no? Porque pareciera que los vendedores tenían que vender todo ya como si no hubiera un mañana, como si mañana existieran las cosas. Y quizás uno pospone hoy un poco la gratificación para quizás irse a un viaje en familia, para quizás conocer el mar. Han salido sueños de gente que quería lograr otras cosas que proyectan el día de mañana y ayudan a hoy en día como ordenarse más con las finanzas para poder ir en pos de algo que los entusiasma. Y eso también volviendo a lo que decía Ana de la persona, muchas veces funciona como algo, como un atractor muy positivo, ¿no? Para poder administrar mejor las finanzas, para poder lograr algún sueño que tengan. Espectacular. Chicas, además de que me encanta lo que están haciendo y que hacen digamos, un bien, ¿no? En intentar ayudar a eso, personas que puedan llegar mejor su economía familiar. Me encanta también que sean del interior, porque este programa se escucha un montón en el interior. Yo he ido a charlas al interior, que la gente dice, yo te escucho en Neura, o no sé, alumnos que vienen a la Universidad de Itela, donde yo doy clases, porque tenemos varios que vienen del interior y dicen, yo te escucho. O sea que es un programa que se escucha en todos lados y me encanta tener acá dos referentes que no son de Buenos Aires, que son de Jujuy y de Saladillo. Creo que ustedes igual vivieron en Buenos Aires un tiempo, también vivieron en el exterior, pero bueno, decidieron después volver a sus lugares y también me encanta que haya gente como ustedes que están también trabajándolo desde otro lado, ¿no? Porque Argentina es todo, ¿no? Es el interior, es Buenos Aires, es todo, ¿no? Y lo maravilloso de las redes y del medio de comunicación es que podemos llegar a todos lados y eso está buenísimo. Tenemos que ir cerrando, así que un mensaje final que quieran decir. Bueno, yo agradecerte, Alejo, eso que decías, nosotros somos de capital y elegimos el Mirá interior, qué bien. y la Argentina mucho se mueve por el interior, así que gracias por el espacio, porque creemos que hay mucho para desarrollar y para hacer. Y el último mensaje es que también lo decimos a nosotras mismas todo el tiempo, esto de que está buenísimo tener, pero que no es el ser, ¿no? O sea, esto de disociar el ser con el tener. Y hoy en día, con este consumismo, con todo esto que vemos y toda la información, a veces se confunde. Nosotras somos madres las dos, con los chicos lo vemos. Y de vuelta con los adultos. Entonces, trabajar en eso también, que el ser no es tener, qué sueño buscamos y de vuelta poner la dignidad y la libertad en cabeza de cada persona. Está bien, que el ser no es tener, o sea, que no se te va,
tu valor, ¿no? Y por tener la nueva moto, que a veces capaz, como decía ya, ¿no? Hace un rato Isabel, o sea, es Elisa, quiero decir, uno tiene que a veces pensar y decir, bueno, capaz, o sea, la gratificación ahora, ¿no? La de este momento, la pospongo un poquito para poder estar mejor después, ¿no? O para poseer otra cosa, capaz, no tengo la última moto o el último celular, pero puedo, no sé, ir con mi familia de vacaciones o puedo hacer otra cosa, ¿sí? O estudiar, por ejemplo, o hacer un curso, lo que sea, que también me va a gratificar de otra manera, ¿no? ¿Un mensaje final? Simplemente agradecerte infinitamente por esto. Me parece que está buenísimo abrir la conversación sobre estos temas. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias por participar. ¿Dónde la pueden encontrar? ¿En qué redes la pueden encontrar? O si alguien está interesado en escucharlas, ¿dónde pueden encontrarlos? Tenemos una página web, tallerapS.com. ¿Qué quiere decir APS? Alcanza mis pesos para mis sueños. ¿Alcanza mis pesos para mis sueños? Mira qué lindo nombre, qué lindo. Bueno, muy bien. Chicas, gracias por sumarse y eso. Y sigamos entre todos, ¿no? Creo que todos, cada uno va poniendo desde su lugar el granito de arena para que podamos todos, ¿no?, saber un poco más de economía familiar, de finanzas, etcétera, y podamos eso, tener una mejor vida. Yo hoy arranqué el programa hablando de la cantidad de segundos que tenemos cada día para poder aprovecharlo. Y obviamente si uno está bien financieramente, económicamente, en general lo puede aprovechar más. No es cierto que la plata trae la felicidad, pero ayuda, ¿no? Si yo puedo comer algo muy rico que me gusta, o puedo viajar, o puedo ayudar a alguien que me gusta ayudar, o puedo donarlo, o puedo, ¿no?, hacer algo que me gusta, bienvenido sea, ¿no? Así que bueno, chicas, muchas gracias, y yo también voy cerrando el programa, así que aprovecho, los saludo a ustedes y también saludo a toda la audiencia, nos vemos semana que viene. Chao.